みなさんこんにちは、うたさぎです。今日も受け身の勉強をしましょう。受け身は大きく分けると2つの種類があるということを覚えていますか？前の動画では直接受け身の練習をしたんですが、この動画では間接受け身の説明とその練習をします。では始めましょう。間接受け身は3つに分けられます。1つ目は持ち主の受け身です。2つ目は迷惑の受け身です。3つ目は自動詞の受け身です。間接受け身は直接受け身と違うのは、主語が他者によって間接的に何かをされることです。しかし、迷惑を受けているニュアンスがあります。そのため、迷惑な気持ちや嫌な気持ちを言うときに間接受け身を使います。もう少し詳しく見ていきましょう。持ち主の受け身。自分の体や自分の持ち物に何か嫌なことや迷惑なことがあったときに、持ち主の受け身を使います。それでは、持ち主の受け身について勉強していきましょう。Vamos a ver cuál es la estructura de una oración de pasivo de propietario. Persona は、persona に、sustantivo o y verbo pasivo. Tenemos el sujeto pasivo marcado con partícula wa.Es la persona que recibe la acción. En cambio, la persona que se marca con partícula ni es de quien se recibe la acción. Dicho en otras palabras, es la persona que realiza la acción. Entonces, vamos a ver varios ejemplos. Ejemplo 1. Sawaru, sawarimasu. La oración de voz activa es Otoko no hito ga watashi no kubi o sawarimashita.El hombre es la persona activa, es el sujeto activo que realizó la acción. ¿Qué hizo? Tocó mi cuello. ¿Qué hago con la voz pasiva? Yo paso a ser el sujeto principal. Yo que recibí la acción, yo que sentí desagrado o molestia, paso a ser el sujeto principal. Watashi wa otoko no hito ni kubi o sawararemashita. Traducido literalmente sería algo como...Yo fui tocada en el cuello por un hombre. Pero suena un poco raro. Simplemente diríamos, un hombre me tocó en el cuello. Y recuerden que lo que está en gris es porque podemos omitirlo. Iwanaktemoides. No es necesario decirlo. Entonces, sawarimashita pasa a su forma pasiva que es sawararemashita. Ejemplo 2. Fumu, fumimasu.La oración de voz activa es Kino, kodomo ga densha no naka de watashi no ashi o fumimashita. Ayer, un niño, que es el sujeto, hizo una acción. ¿Qué hizo? Me pisó en mi pie. ¿En dónde? Adentro del tren. Ustedes dirán, ¿por qué esto no es pasivo directo? Si yo estoy recibiendo la acción directamente. Bueno, lo que pasa es que el niño no dijo, voy a pisar a esa chica. Fue algocomo sin querer, y además mi cuerpo está involucrado. Y tomamos en cuenta que también tiene un matiz de molestia. Así que vamos a ver la oración de voz pasiva. Yo paso a ser el sujeto principal. Watashi wa kino densha no naka de kodomo ni ashi o fumaremashita. Yo fumaremashita. Fui pisada en el pie por un niño. Esta traducción suena rara, simplemente diríamos,Un niño me pisó en el pie. ¿En dónde? Adentro del tren, ayer. Entonces, fumimashita pasa a forma pasiva, fumaremashita. Recuerden que el pasivo indirecto siempre tiene un matiz de molestia y desagrado. Ejemplo 3. Taberu, tabemasu. Veamos la oración de voz activa. Chichi ga watashi no okashi o tabemashita. Mi papá es el sujeto activo y es quien realizó la acción.Él se comió mis dulces. Yo recibí la acción de manera indirecta, ¿verdad?
Pero esto me causó molestia. ¿Cómo lo diría con una voz pasiva? Watashi wa chichi ni okashi o taberaremashita. Yo, quien recibí la acción, paso a ser el sujeto principal, el sujeto pasivo. Esta oración pasiva en español se diría algo como: mi papá se comió mis dulces. Entonces, tabemashita pasa a taberaremashita. ¿Por qué? Porque aquí tiene un matiz de molestia, ¿sí? Ah, se comió mis dulces favoritos. Ejemplo 4. Nusumu. Nusumimasu. La oración de voz activa es: dareka ga basu no naka de watashi no saifu o nusumimashita. El sujeto activo es alguien. No sé quién es, no sé dónde vive, pero alguien se robó mi cartera adentro del camión. Yo recibí la acción. Yo paso a ser el sujeto principal en una oración pasiva. Watashi, watashi wa. Sí, watashi wa basu no naka de saifu o nusumaremashita. Esta oración no se puede traducir literal al español. Simplemente diríamos: se robaron mi cartera adentro del camión. Entonces, nusumimashita pasa a su forma pasiva. Nusumaremashita. Ejemplo 5. Motte iku. Motte ikimasu. La oración de voz activa es: shiranai hito ga watashi no kasa o motte ikimashita. Shiranai hito es el sujeto activo. Una persona que no conozco, un desconocido, hizo una acción. Se llevó mi paraguas. Pero esto a mí me causó molestia. Oh, está lloviendo, era el único paraguas que tenía. ¿Qué voy a hacer? Ah, watashi wa shiranai hito ni kasa o motte ikaremashita. Yo, que recibí la acción de manera indirecta, paso a ser el sujeto pasivo, el sujeto que recibió la acción de manera indirecta. Esta oración es difícil traducirla literalmente al español. Simplemente diríamos: un desconocido se llevó mi paraguas. Y motte ikimashita pasa a forma pasiva, motte ikaremashita. Ejemplo 6. Steru, temas. La oración de voz activa dice: jaja ga watashi no manga o stemashita. El sujeto activo es mi mamá y ella tiró mis mangas. Pero eran unos mangas muy preciados para mí, por supuesto que me molestó. Por eso digo: watashi wa haha ni manga o steraremashita. Yo, que recibí la acción indirecta, paso a ser el sujeto pasivo. Pero esta oración, igual que la anterior, no se puede traducir literalmente al español. Simplemente diríamos: mi mamá tiró mis mangas o me tiró mis mangas. Entonces, stemashita pasa a su forma pasiva, steraremashita. Cuidado, vamos a ver dos oraciones con el verbo kowashimasu. Uno dice: watashi wa ototo ni pasoko no kowasaremashita. La otra oración dice: ototo ni watashi no pasoko no kowasaremashita. ¿Qué diferencias vemos aquí? En la primera, yo soy el sujeto principal y luego indico de quién recibí la acción. Y luego indico qué objeto personal se vio afectado. Mientras que en la segunda oración, simplemente indico de quién recibo la acción y watashi no sustantivo, watashi no objeto. Una es correcta, otra es incorrecta. La primera es la correcta, porque si yo estoy hablando de mis preocupaciones, de mis frustraciones, yo tengo que ser el sujeto principal, watashi wa. Mis objetos que sufrieron algo que me molestó pasan a ser como un subtema. Yo soy el tema principal, yo soy la que está enojada, la que está molesta, la que sintió desagrado. Entonces la oración de abajo es incorrecta. Mewaku no ukemi. Shugo ga tasha kara aku eikyou o kaburu kansetsu ukemi wa mewaku no ukemi to yowaremasu. Higai no ukemi tomo yowaremasu. それでは迷惑の受け身について勉強していきましょう。
Veamos la estructura de una oración de pasivo molesto. Persona, wa, persona, ni, sustantivo o verbo pasivo. Persona, wa. Este indica el sujeto pasivo, es decir, la persona que recibió la acción de manera indirecta. Y persona, ni, es de quién se recibió la acción. En otras palabras, quién realizó la acción. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplo 1. Hanasu, hanashimasu. La oración de voz activa. Tonari no seki no hito ga ogoe de hanashimashita. El sujeto es la persona del asiento de al lado. Esta persona hizo la acción, habló en voz fuerte, en voz alta. Esta acción no recae directamente en mí, pero yo estaba enferma, me dolía la cabeza, me molestaba mucho que hablara en voz alta. Por eso tengo que decirla en voz pasiva, es decir, Watashi wa tonari no seki no hito ni ogoe de hanasaremashita. Si se fijan, yo ni siquiera estoy involucrada en la oración de la voz activa. Pero como a mí me molestó, yo paso a ser el sujeto principal, pero en forma pasiva, para indicar mi molestia o desagrado. Entonces, hanashimashita pasa a forma pasiva, hanasaremashita. Estas oraciones son muy difíciles de traducir al español. ¿Por qué? Porque tienen involucrado sentimientos de molestia. Ejemplo 2. Kau, kaimas. La oración de voz activa dice, Mae no kyaku wa mono o kaimashita. El cliente anterior compró un objeto. Yo ni siquiera estoy involucrada y pues no tiene nada de malo, ¿no? El problema es que era el objeto que yo quería. Por eso me causó molestia. Y por eso digo, Watashi wa mae no kyaku ni hoshimono o kawaremashita. Era lo que yo quería, era lo que le iba a regalar a mi mamá y lo compró. Era el último que quedaba. Entonces, para demostrar mi molestia, kaimashita lo cambió a kawaremashita. Hay que entender que estas oraciones debemos de comprenderlas desde el japonés. Ya no podemos estarlas comparando con el español, porque no tiene traducción al español. Ejemplo 3. Shimeru, shimemas. La oración de voz activa dice, Hoka no kyaku ga erebeta o shimemashita. Otro cliente cerró el elevador. Pero, pues, ¿qué tiene? No es una acción normal. El problema es que yo estaba a punto de entrar y ya iba tarde. Entonces tengo que decir, Watashi wa hoka no kyaku ni erebeta o shimerarimashita. Tengo que demostrar mi frustración, mi molestia. Shimemashita pasa a shimerarimashita. Ejemplo 4. Kagi o kakeru. Kagi o kakemasu. Ok, la oración de voz activa dice, Jaja ga kagi o kakemashita. El sujeto activo es mi mamá, que le puso llave a la casa. ¿Y qué tiene? Lo que pasa es que yo ya no pude salir. No pude hacer mi día a día, entonces tengo que decirla en forma pasiva. Watashi wa jaja ni kagi o kakerarete soto ni deraremasen. Yo no tengo llave, estuve encerrada todo el día, no pude ir a comprar los libros para mi escuela, etc. Estoy molesta. Entonces, kagi o kakemashita tiene que pasar a forma pasiva. Kagi o kakeraremashita. Cuidado. Vamos a ver dos oraciones con el verbo naosu. Naoshimasu. Tenemos, Watashi wa tomodachi ni kamera o naoshite moraimashita. Y tenemos, Watashi wa tomodachi ni kamera o naosaremashita. Digamos que las dos oraciones, si las traducimos al español, diría algo como, mi amigo arregló mi cámara. Las dos se traducen exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia? El matiz del sentimiento. Naoshite moraimashita. Naosaremashita. Arriba estamos usando forma te moraimasu. ¿Cuándo usamos te moraimasu? Cuando recibimos una acción de alguien y yo estoy agradecido por eso. Yo tenía mi cámara descompuesta y le pedí a mi amigo que la reparara y la reparó. Ah, naoshite moraimashita. Estoy agradecida.
En cambio, naosaremashita está en forma pasiva y con esto yo estoy demostrando molestia. Entonces, si yo estoy agradecida por una acción que recibí, tengo que usar forma temoraimas. ¿Por qué? Porque si uso la forma pasiva, yo estoy mostrando mi molestia o mi desagrado a una acción que recibí. Hay que tener mucho cuidado. Kiotsuke que macho. Diferencias. Vamos a ver dos ejemplos que tienen un matiz muy distinto con el verbo kau kaimas. La oración 1 dice: Ana-san wa musuko ni kuruma o katte moraimashita. Y la de abajo dice: Ana-san wa musuko ni kuruma o kawaremashita. La diferencia está en la terminación del verbo. Arriba dice katte moraimashita y abajo dice kawaremashita. Katte moraimashita es correcto. Kawaremashita también es correcto. Pero comunican cosas muy distintas. Katte moraimashita es, por ejemplo, que Ana-san, ¿sí?, necesitaba un carro, pero no tenía dinero para comprarlo. Entonces, su hijo, su musuko, le compró un carro con su propio dinero. A Ana-san está agradecida, por eso dice katte moraimashita. En la oración de abajo, imagínense que el hijo de Ana agarró el dinero de Ana y con el dinero de Ana se compró un carro. Por supuesto que Ana está molesta. Y para denotar esta molestia, se está usando la forma pasiva, kawaremashita, ¿sí?, para comunicar que algo le molestó, que algo le frustró, que algo le desagradó. Minasan, mochinushi no ukemi to meiwaku no ukemi wa wakarimashita ka? Konkai mo speingo no bunsho o nihongo ni konyaku suru renshi o shimashou. Vamos a mezclar oraciones de pasivo de propietario y oraciones de pasivo molesto. Dewa, ganbarimashou. Ichi. Yomu, yomimasu. Mi mamá leyó mi diario. Es algo que me molestó. Y como estoy hablando de mi molestia, yo paso a ser el sujeto principal. Pero tiene que ser pasivo porque estoy denotando molestia. Entonces, en japonés diría: Watashi wa haha ni nikki o yomaremashita. Leyó mi diario, leyó mis secretos. Ya sabe quién es el chico que me gusta. Ah, estoy enojada. ¿Cómo sería la voz activa? Haha ga watashi no nikki o yomimashita. Pero esta oración no comunica mis frustraciones, por eso tengo que usar forma pasiva. Yomaremashita. Ni. Taberu. Tabemasu. El perro se comió mi tarea. Mi tarea fue un ensayo en el que estuve trabajando por un mes. Y se la comió y mañana entrego la tarea. Ah, watashi wa inu ni shukudai o taberaremashita. Estoy comunicando mi frustración, mi molestia, mi desagrado. La forma en voz activa es inu ga watashi no shukudai o tabemashita. Pero esta oración no involucra mis sentimientos. En esta oración yo no comunico cómo me siento, por eso tengo que usar forma pasiva. Taberaremashita. San. Nomu. Nomimasu. Se bebieron un alcohol importante para mí. Es un alcohol que me dieron cuando me gradué de la universidad o cuando me casé, lo que sea, pero es importante para mí. Pero se lo bebieron. Me molestó. Entonces digo, watashi wa taisetsu na osake o nomarete shimaimashita. Podemos usar la forma te shimaimasu con forma pasiva. Y así le da un sentimiento todavía más impactante. La forma activa es dareka ga watashi no taisetsu na osake o nomimashita. Pero en esta oración no comunico mi molestia. Por eso tengo que usar la forma pasiva. Nomarete shimaimashita. Yon. Kowasu. Kowashimasu. Mi hermana menor rompió mi computadora. Watashi wa imoto ni pasoko no kowasarete shimaimashita. Por supuesto que me molestó. Es mi computadora y ahí trabajo todos los días. ¿Cómo sería la forma de voz activa? Imoto ga watashi no pasoko no kowashimashita. Pero esta oración es simplemente el hecho, ¿no? Mi hermana rompió la computadora. ¿Cómo le meto mis sentimientos? Kowasarete shimaimashita. Kowasarete shimaimashita. Go.
Kiku, kikimasu. Ok, mis padres escucharon mi secreto. Es mi secreto y no quería que nadie supiera. Solo mi mejor amigo o mi mejor amiga. Watashi wa himitsu no hanashi o oya ni kikaremashita. ¿Qué voy a hacer? ¡Qué vergüenza! La oración de voz activa es oya ga watashi no himitsu no hanashi o kikimashita. Pero tengo que hacer énfasis en mis sentimientos. Por eso uso forma pasiva. Kikaremashita. Roku. Toru. Torimasu. Fui de paseo a un zoológico y el mono o el chango agarró mi sombrero. Hace mucho sol. Me quitó el sombrero. Claro que me molestó. Watashi wa saru ni boushi o toraremashita. Ya no me lo regresó, ya no lo pude recuperar. Claro que me molestó. La voz activa sería saru ga watashi no boushi o torimashita. Pero esta oración no tiene ningún sentimiento implicado. Así que tenemos que usar forma pasiva para comunicar mi molestia. Torarimashita. Nana. Wasureru. Wasuremasu. A mi amigo íntimo se le olvidó mi cumpleaños. Ok, está bien que se les olvide mi cumpleaños, pero eres mi amigo íntimo. Me puso triste, me molestó. Entonces digo, watashi wa shinyu ni tanjoubi o wasurerarimashita. La oración de voz activa simplemente dice shinyu ga watashi no tanjoubi o wasuremashita. Pero aquí yo no comunico mi molestia. Por eso tengo que usar forma pasiva, wasurerarimashita. Hachi. Tsu. Suimasu. La persona de al lado fumó tabaco. Imagínense que yo estoy en un restaurante y a mí no me gusta el olor a tabaco. Pues claro que me molestó. Watashi wa tonari no hito ni tabako o suwaremashita. Me la pasé sufriendo, me empezó a doler la cabeza, etc. La voz activa es tonari no hito ga tabako o suimashita. Pero este solo es el hecho, ¿no? La persona de al lado fumó tabaco. Pero si yo quiero comunicar mi frustración, mi molestia, mi desagrado, tengo que usar forma pasiva. Suwaremashita. Kyu. Kaku kakimasu. Me escribieron un comentario desagradable en Facebook. Ok, está bien que escriban comentarios, pero fue un comentario desagradable. Claro que me molestó. Watashi wa Facebook ni iyana komento o kakaremashita. La voz activa sería dareka ga watashi no Facebook ni iyana komento o kakimashita. Pero quiero hacer énfasis en que me molestó, por eso tengo que usar kakaremashita. Yu. Kinshi suru. Kinshi shimasu. La escuela prohibió los trabajos de medio tiempo. ¿Y qué tiene? Ah, bueno, a mí me afecta porque yo necesito dinero, necesito trabajar de medio tiempo. Ah, watashi wa gakko ni arubaito o kinshi saremashita. La forma activa es gakko wa arubaito o kinshi shimashita. Este es un hecho, pero yo quiero demostrar mi molestia. Ah, tengo que usar forma pasiva. Kinshi saremashita. Yuichi. Waru. Warimasu. Un ladrón rompió la ventana de mi cuarto. Bueno, por supuesto que esto molesta porque tengo que cambiar la ventana, está insegura mi casa, etc. Entonces, watashi wa dorobo ni heya no mado o wararemashita. La voz activa es dorobo ga watashi no heya no mado o warimashita. Pero este es el hecho. ¿Cómo comunico mi molestia? Wararemashita. Yuni. Toru, torimasu. El ídolo fue fotografiado por un paparazzi sin su permiso. Por supuesto que el ídolo se enojó, tal vez estaba en familia y no quiere que sus asuntos personales salgan a la luz. Por eso, aidoru wa paparazzi ni katte ni shashin o torarimashita. Katte ni, cuando haces algo sin el permiso de nadie. La voz activa sería paparazzi ga katte ni aidoru no shashin o torimashita. Pero tenemos que entender que el ídolo se siente molesto. Por eso se usa forma pasiva, torarimashita. Yu-san. Yogosu, yogoshimasu. Un niño ensució mi ropa.
Pues claro que me molestó, es mi ropa, era mi vestido nuevo y era además blanco, se nota mucho. Watashi wa kodomo ni fuku o yogosaremashita. La voz activa es kodomo ga watashi no fuku o yogoshimashita. Pero vamos a transmitir la molestia con forma pasiva, yogosaremashita. Yuyon. Kiru. Kirimasu. Un desconocido cortó el árbol de mi jardín. Pues claro que me va a molestar, es mi jardín y el árbol estaba en mi jardín. Y yo pienso que los árboles le hacen bien al mundo, por supuesto que me enojó. Ah, watashi wa shiranai hito ni, niwa no ki o kirareshita. La voz activa sería shiranai hito ga watashi no niwa no ki o kirimashita. Pero yo quiero comunicar mi enojo, mi molestia. Ah, kirareshita. 15. Miru, mimasu. La persona de al lado vio mi examen, durante el examen. Pues claro que me molestó porque yo me la pasé estudiando día y noche, desvelándome, para que llegue alguien y me copie, pues no. Por eso, watashi wa tonari no hito ni testo o mirareshita. La voz activa es tonari no hito ga watashi no testo o mimashita. Pero para comunicar mi enojo o mi molestia, vamos a usar mirareshita, forma pasiva. Kidoshi no ukemi. Kansetsu ukemi de wa, doshi ga jidoshi no wai mo arimasu. Jidoshi no ukemi to yowaremasu. Sore de wa reibu no mite ikimashou. Vamos a ver la estructura de una oración de pasivo de verbo intransitivo. Sujeto wa sustantivo ni y verbo pasivo. Aquí el sustantivo puede ser un objeto o una persona. Vamos a ver unos ejemplos. Ejemplo 1. Furu, furimasu. El verbo intransitivo es furimasu. La oración dice, kyū ni ame ga furimashita. Este es un hecho, empezó a llover de repente. No tiene ningún matiz sentimental. Lo que pasa es que en ese momento yo iba caminando por la calle, estaba muy cansada, entonces digo, kyū ni ame ni furaremashita. Esta oración no puede traducirse al español, pero recuerden que el pasivo indirecto denota molestia o desagrado. Entonces, furimashita pasa a furaremashita, que tiene el sentido de kyū ni ame ga futte komarimashita. Ojo, no todos los verbos intransitivos se pueden aplicar en voz pasiva. Tengan mucho cuidado con eso. Ejemplo 2. Naku, nakimasu. El verbo intransitivo es nakimasu. La oración dice, Akachan ga nakimashita. El bebé lloró. Es un hecho. Pero ¿qué pasa si a mí eso me afectó, si eso me molestó? Akachan ni nakarete neraremasen deshita. Ahora tiene sentido. Nakimashita pasa a forma pasiva porque a mí me causó molestia. ¿Por qué? Akachan ga nakimashita nerarezu ni komarimashita. Tiene ese sentimiento, esa sensación. Ejemplo 3. Shinu, shinimasu. El verbo intransitivo es shinimasu y la oración dice ninen mae ni jaja ga shinimashita. Este es una oración que transmite un hecho. Hace 2 años murió mi mamá, pero por supuesto que esto me afligió, me puso muy triste, por eso uso forma pasiva. Ninen mae ni jaja ni shinaremashita. Y como esto realmente me afligió, shinimashita pasa a forma pasiva, shinaremashita. Pero recuerden que yo soy el sujeto. Entonces, shinaremashita, ¿qué sentido tiene? Ninen mae ni jaja ga nakunarimashita. Watashi wa totemo kanashikatta desu. Tiene mucho sentimiento implícito en esta oración pasiva. 4. Kuru, kimasu. El verbo intransitivo es kimasu. La oración dice, Tomodachi ga kimashita. Llegó mi amigo a mi casa. ¿Y pues qué tiene? Ah, pues que Tomodachi ni korarete benkyo dekimasen. Como llegó, no puedo estudiar. Por supuesto que me causa molestia y mañana tengo 5 exámenes. Entonces, kimashita pasa a
corarete, coraremashita, para dar énfasis en que me causó problemas. Ejemplo 5. Furu, furimas, otra vez tenemos este verbo. Ame ga furimashita. Simplemente llovió. Ah, pero ame ni furarete tenis ga dekimasen deshita. No pudimos jugar tenis porque llovió. Por supuesto que me causó molestia. Próximamente son los torneos de tenis y no pude practicar. Por eso, furimashita pasa a furarete, furaremashita. Ejemplo 6. Shinu, shinimas, otra vez tenemos este verbo. La oración dice inu ga shinimashita. Se murió el perro o mi perro. ¿Pero qué tiene? Ah, era el perro al que tanto quería. Era mi perro amado. Entonces, kawaii ga teita aike ni shinaremashita. Esto me afligió, me puso muy triste. Por supuesto que uso forma pasiva. Y por eso, shinimashita lo transformamos a shinaremashita. Y yo paso a ser el sujeto principal. Ejemplo 7. Suwaru, suwarimasu. El verbo intransitivo es suwarimasu. Y la oración dice, otoko no hito ga suwarimashita. Es decir, un hombre se sentó. ¿Y qué tiene esto? Pues que estaba raro y que se sentó justo a mi lado. Por eso digo, henna otoko no hito ni mayoko no seki ni suwararemashita. Por supuesto que me causó un poco de incomodidad, ¿verdad? Por eso, suwarimashita lo pasamos a forma pasiva, suwararemashita, para denotar mi molestia. Minasan, kansetsu ukemi wa wakarimashita ka? Ukemi no benkyo wa kore de oshimai desu. それでは動画はここまでです。最後まで見てくれてありがとうございました。受け身は少し難しいので、これからもたくさん復習してください。この練習が役に立ったと思ったら、ぜひいいねやチャンネル登録をお願いします。じゃあ次の動画で会いましょう。またねー。ボタン、バイ。ボタサギ。